Nosotros no tenemos al momento personas en situación de calle, si bien tenemos gente que sí, que se la rebusca en la calle, que changuea en la calle, como se conoce habitualmente. Tenemos gente que se acostumbra a pedir en la puerta de los bancos, pero hay un caso muy puntual acá en Villa, de una señora que está siempre en Banco Nación, preferiblemente el que más utiliza, aunque también otros bancos también. Bueno, ella tiene estudio social, o sea, nosotros la estamos asistiendo, una persona que tiene una pensión, o sea, pero tiene su propia casa, tiene su familia, pero ella decide estar en la calle pidiendo que la gente la ayude. Hemos hecho trabajar inclusive con el Consejo de la Mujer, las trabajadoras sociales nuestras de acá del área, pero bueno, ella deja un tiempo, vuelve, deja, vuelve, pero casos concretos de personas en situación de calle nosotros no tenemos. Hay un caso también conocido acá que es el de Carlos Arriola, que todos los inviernos hay gente que nos llama, nos dice que él está en situación de calle, pero bueno, ese chico tiene familia. El año pasado inclusive hicimos intervenir a la justicia para poder ver si lo podíamos sacar, inclusive había una institución que lo iba a alojar, porque por la edad que tiene no le da para ingresar al hogar municipal, un muchacho joven. Pero bueno, él decide vivir de esta manera y hay gente que cuando lo ve en invierno se preocupa por la situación en la que él vive. José, justamente ante esta temporada del año, ¿se ha mejorado con respecto a años anteriores? Mira, la situación social es una situación crítica, o sea, la falta de empleo. Acá nosotros vemos cómo hay cada vez más familias que incorporamos a nuevos estudios sociales. Eso a nosotros nos permite evaluar toda la situación, todo el contexto de esa familia, de ese grupo familiar, y definir la ayuda que en ese momento esté solicitando. Nosotros, si comparamos las asistencias brindadas durante el 2018, cerrado el primer semestre del año, en algunos casos, de algunos barrios, estamos casi igualando la misma cantidad de asistencia por distinto tipo. Entonces, bueno, una de las recomendaciones que tenemos permanentemente de nuestro compañero intendente es estar permanentemente en estas zonas más vulnerables. Acá la gente ya nos conoce, ya sabe dónde estamos, recurren acá, inclusive saben a qué oficinas tienen que ir, pero estamos con una cuestión que sí que es para pedir una ayuda, si todo aquel que esté dispuesto y lo puede hacer, es ropa de abrigo. Nosotros, si bien estamos asistiendo con algunas frazadas, con ropa de abrigo que se necesite para algunos chicos, todo aquel que quiera colaborar no viene de más, si alguien tiene para donarlo, o sea, puede ser acá en la municipalidad, como se está haciendo ahora, hay una campaña que dice Villa te abriga, y también puede ser acá en Acción Social, pero preferiblemente lo estamos, ahora se está organizando desde la municipalidad. Y eso nos ayudaría a que aquellas familias que tienen más carencias, para poder conseguir ropa de abrigo adecuada, para, por ejemplo, como fue la semana pasada, estaría bien que nos puedan dar una mano en ese sentido. José, ¿cuál es la realidad del centro de evacuados, teniendo en cuenta que en los últimos días hubo algunos hechos de vandalismo? El centro, o más conocido como refugio, como le decimos nosotros, refugio de inundados, se ha remodelado totalmente. Eso estuvo trabajándolo la gente de ordenamiento territorial. Y la semana pasada sí hubo un hecho de vandalismo en uno de los baños, pero está prácticamente terminado y acorde a las circunstancias actuales, digamos. Para casos de inundación, nosotros ya lo tenemos disponible y en buenas condiciones de uso. Por último, en caso de que alguna persona note a otro en situación de calle, a otro par, ¿cómo puede hacer, cómo se puede contactar? También en caso de que quieran donar algún tipo de abrigo o alimento no perecedero. Ya, pero el tema de la ropa de abrigo, que es lo que más estamos pidiendo, hay una campaña que inclusive se puede ver en la web de la MUNI, es en la municipalidad, digamos que la zona céntrica, todo aquello que quieran lo dejan ahí, en recepción, y bueno, después será distribuido a los lugares que corresponda. Con respecto a si hay gente de calle, se está patrullando permanentemente en horarios nocturnos, con la gente de Guardia Urbana, bueno, también está trabajando Melina Duto con todo su equipo de Protección Civil, o sea que eso lo tenemos para el llamado, ante la emergencia, estamos para acudir. Por último, y para ir cerrando, ¿cuáles son las proyecciones del área en esta segunda parte, este segundo tramo del 2019? Ya, como venimos haciendo permanentemente, tener presencia y asistencia en los sectores más vulnerables, donde requerimos alguna ayuda,
nosotros lo evaluamos y de una forma o de otra se trata de colaborar con los recursos que siempre digo el municipio puede tener a su alcance. Lo que no tenemos se gestionará, se ve cómo se puede llegar a resolver. Estamos trabajando con todos los comedores, venimos sosteniéndolo bien hasta el momento y también colaborando en algunos casos con algunos merenderos que no son municipales. Ustedes saben que hay distintas instituciones, ONG, iglesias, hay gente que no solicita ayuda, hay gente que no, que se la rebuscan y lo pueden resolver al problema, digamos, ellos con su mecanismo que han generado. Pero nosotros lo nuestro lo tenemos trabajando permanentemente y con una fuerte presencia de la parte del trabajo social y la del área de nutrición, que son las que están controlando permanentemente el tema de los menús para ver según la época del año y todo eso. Así que eso también se está trabajando, se trabaja con los comedores municipales, se trabajan en conjunto con las vecinales del barrio que corresponden. Así que bueno, y después las distintas áreas del municipio que corresponden a cada área de acción social están trabajando bien, digamos, el área de veterinaria con una fuerte campaña en los barrios, desde que tenemos en marcha el quirófano móvil, o sea que ya hay un programa que también lo pueden ver en la web para participar en distintos barrios durante este mes y agosto, ya está hecho el programa de incursión en distintos barrios. Y después tenemos, bueno, vuelvo a repetir, acá tenemos la coordinación de acción social, que está Hugo Chávez, son los que están el primer lugar, digamos, donde la gente viene para solicitar alguna asistencia. Tenemos el equipo de trabajo social, de las trabajadoras sociales, el equipo de niñez que también viene trabajando, el área de discapacidad que estos últimos días viene trabajando muchísimo con el tema de pensiones. Así que bueno, estos días, la semana pasada hubo una capacitación específica para el área, así que bueno, se viene permanentemente apoyando a cada uno de los sectores para que puedan brindar el mejor servicio posible para nuestros ciudadanos.